Buenas, esta vez quiero mostrarles cómo obtener cualquier carta del juego. O sea, con este método puedes obtenerlo sí o sí la carta que te falte. Para esto lo principal va a ser que en la casilla esta de los eventos que tenemos, por ejemplo, ahora mismo está el de contabilidad creativa, luego mañana va a salir otro más. Normalmente en estos hay sobres de 5 estrellas que podemos reclamar a través de, bueno, distintas piezas de eventos que están repartidas por el mapa. Y el punto es dejarlo hasta un punto límite donde la próxima vez que caigamos en una casilla de evento por nuestra máxima cantidad de dados nos dé sí o sí el sobre 5 estrellas. ¿Okay? Una vez que tengamos todo eso listo, básicamente puedes usar cualquier método de exploit que conozcas. Si no sabes hacer el método de exploit, pues puedes entrar a mi canal. Ahí tengo muchísimos métodos que ya he subido. El de la construcción, el de multiplicador de dados. Probablemente el de la ficha aún no lo subí, pero capaz lo subo antes que este video o no sé todavía. Y otros muchos más que he subido, también he hecho directos para la gente que quizás el video no se ve muy creíble, pues pueden ver que siempre antes de subir el video, siempre hago primero el directo para que en tiempo real la gente vea que está, cómo estamos haciendo el exploit. Ahí ya no hay cómo equivocarse ni cómo fallar básicamente. Y de paso vamos interactuando con el chat para que entre todos podamos hacerlo de mejor manera. De todas formas, también puede unirse a mi servidor de Discord, WhatsApp o Facebook, cualquiera. Probablemente lo dejen de primer comentario, etcétera. Bueno. Básicamente, una vez que tenemos ya todo listo, hasta aquí al punto que solo lo único que necesitamos es caer en alguna casilla del evento actual que estemos. Capaz, creo que el próximo que sigue este va a ser uno de que los trenes dan puntos por 5, pero en este no da ahora mismo. En este son puras casillas de impuestos y las de compañía, básicamente. Así que yo voy a intentar hacer todo lo posible para forzar caer una de esas casillas y vamos a reclamar la recompensa del sobre de 5 estrellas sin conexión a internet. Aquí luego de estar intentando un rato, como podrán ver, ya caí en la casilla del sobre 5 estrellas. Ojo que hasta este momento tengo la conexión a internet desactivada, ¿ok? No, no la tengo activada. Simplemente quiero ver qué clase de cartas me va a dar. Aquí, por ejemplo, me dio pues dos cartas nuevas, la verdad. Y pues digamos que tal vez estas cartas no eran de tu interés, no eran las que querías. Simplemente lo que vas a hacer es básicamente cerrar la aplicación y cambiar a la otra. Si estabas en un solo dispositivo, pues básicamente cambias de un dispositivo al otro. Solo hacemos el exploit normal que se hace siempre de los otros videos y con eso pues básicamente en el momento que nosotros entremos al otro dispositivo, dependiendo del método que tú usaste para guardar progreso, básicamente deberíamos estar en la última vez, en el último lugar que estuvimos, sin haber tocado básicamente nada del sobre y todo eso. Como podrán ver ahora mismo aquí, lo tengo como que el sobre no lo he completado. Ahora digamos que yo vuelvo a caer una casilla de eventos, básicamente me va a dar otra vez la misma carta. Pero hay una forma de cambiarlo, que es a través de las cartas que te dan los torneos, las cartas que te dan aquí las misiones diarias, o también hay a través de las cartas que te dan en las ruletas, que cuando completas todos los hoteles de un mismo color de un mapa, pues te sale una ruletita, y con eso básicamente puedes tener la posibilidad de tener una carta y con eso se actualice completamente el contenido. Y pues bueno, luego aquí hemos jugado unas cuantas casitas, logré hacer dos hoteles en la parte de abajo para que se me active una ruleta. Y nada, simplemente fui hasta esa casilla para caer ahí y ver si tenía la suerte de que me toque una ruleta. Digo, una carta, no una ruleta. Bueno, ya hasta ahí se entendió más o menos. Y ahí tuve suerte, me tocó un sobre verdecito. Aquí lo importante es que lo reclamemos esto con conexión internet activada, que nos dé cualquier carta, no importa. En el momento que nosotros reclamamos cartas de aquí, básicamente el contenido del sobre de 5 estrellas cambia completamente aleatoriamente a nuevas cartas y así puedes ir reiniciándolo una y otra vez hasta obtener sí o sí la carta que necesitas. Para las personas que quizás están viendo este video por primera vez y no saben todavía hacer ningún tipo de exploit, voy a tratar de explicarles de la manera más sencilla posible, ¿ok? En esta ocasión yo voy a usar el método de la construcción. Hay otros métodos distintos que es otro de cambiar ficha, otro de tocar el multiplicador, otro de forzar un error, etcétera. Nosotros aquí solo vamos a hacer de la construcción. Es básicamente sencillo de entender esto de acá. ¿Cómo se hace esto? Básicamente mejoras una construcción de tu tablero cualquiera. Yo en mi caso pues voy a mejorar todo el tablero, pero con que tú mejores una construcción con la conexión internet activada, eso va a contar más o menos como que actualizaste el mapa, por así decirlo. Y luego de eso puedes desconectar la conexión internet y las próximas jugadas que hagas no te las va a detectar. Al menos que tú vuelvas a reconectar internet, cosa que nosotros no queremos ahora mismo. Y aquí básicamente luego de haber mejorado todo o mejorar solo una construcción, recién desconecto la conexión internet y vamos a hacer tiradas por nuestra máxima cantidad de dados intentando caer en alguna casilla del evento actual en el que estés.
Ahora mismo para mí pues está el evento de las casillas de impuestos y las casillas de compañía. Quizás en el próximo evento vaya a cambiar a casillas de trenes, casillas de suerte y arca comunal, y así va a ir variando. Aquí, como podrán ver, por segunda vez el contenido del sobre de 5 estrellas acaba de cambiar. Pero digamos que este tampoco lo quería, así que simplemente vamos a cambiar a otro dispositivo o al otro clonador, depende de cómo esté jugando. Y pues vamos a intentar reclamar algún sobre para que se nos vuelva a reiniciar el contenido y podamos obtener distintas cartas de nuevo por tercera vez. Y básicamente vamos a estar repitiendo eso una y otra y otra y otra vez hasta básicamente obtener la carta que sí o sí necesitamos, ya sea para cerrar álbum o para cerrar algún set. Con este método puedes obtener cualquier carta de 5 estrellas o de 4, de 3, 2, 1, etc. Da absolutamente para todos. Dicho esto, les dejo aquí un video editado para que vean pues la cantidad de veces que yo actualicé el contenido. Por si acaso, yo actualicé el contenido. Aparte de este sobre 5 estrellas, también el de la recompensa final, que es pues básicamente los 6.500 dados más el sobre. Ese también se puede. Y también se podía el del evento de socios pasteleros, pero ese no lo pude grabar. Bueno, de hecho esto, me despido. Adiós. Quizás para mañana ya traiga un video distinto, que es básicamente también cómo tener cualquier sobre de 5 estrellas, pero a través del método del cofrecito de 1500 estrellas, que ese la verdad es mucho más facilito y mucho más cómodo. Y nada, me despido, adiós, los quiero.